todos, al fin y al cabo, ponemos nuestro grano de arena para que se consigan grandes avances científicos, que la gente realmente fuera consciente de que los científicos trabajamos mucho, muy duro y que trabajamos para ellos. Los carotenoides son compuestos fascinantes. De hecho, se puede decir que son esenciales para la vida en el planeta Tierra tal y como lo conocemos hoy. Se han asociado con un menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, un menor riesgo de padecer degeneración macular asociada a la edad. Pues estudiamos su estructura química, estudiamos su reactividad, estudiamos los alimentos donde está. Tuve oferta para quedarme fuera. Tengo cantos de sirena siempre, de la empresa, la industria, que si no sé qué. Pero por ahora estoy a gusto aquí, es decir, la ciencia, el trabajo debe ser, al menos yo lo entiendo así, una parte de la vida. Y sobre todo estar donde uno se siente bien. Afirmo rotundamente que aquí hay muchísimo talento, en Andalucía y en España. Nos falta un poco que nos creamos que somos buenos y que la gente nos reivindique a los científicos. Nosotros queremos enseñar a la población qué tipos de alimentos deben tomar para tener un buen aporte de carotenoides. El acrónimo es Eurocaroten, ahora mismo estamos científicos de 31 países, personas con distintas culturas, distintos medios, etcétera, etcétera. Hacer que todos vayamos a una y trabajemos es un reto también importante. Financia COST, sería como Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología, que lleva funcionando desde el año 1971 y es la primera vez que la Universidad de Sevilla va a coordinar una de estas acciones. Poner mi granito de arena para que las personas coman mejor y a través de eso tengan una mejor salud, puedan vivir más tiempo y con mayor calidad de vida.